Bueno, pues hoy es viernes y ya sabe que los viernes no puede faltar Tere Dávalos. Hola. Hola, buen día. Morning, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué milagro, ¿cómo va todo? Qué milagro. ¿Qué dice Puerto Morelos? ¿Qué dice Puerto Morelos? Ahí estamos bien, todavía con poquitos casos. Con poquitos, ¿no? Así hay es. Que 32 casos, ¿no? 32 casos claro, en Puerto Morelos. Seguro. De los cuales activos no son tantos, ¿verdad? No, pero en total son 32. Activos me parece que solo había uno. Había uno, no, ya hay dos. ¿Dos? Ya hay dos casos activos. No, poquitos todavía. Poquitos, ¿no? Cuidándonos. Verdad, poquitos. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Sí. Cuéntame. Hoy vamos a hablar de una cosa un poquito más bonita que las semanas pasadas, un poquito. Por favor. Vamos a hablar de un problema ambiental que es grave, es la sobrepesca. La sobrepesca es cuando pescamos más de lo que el mar nos puede dar, entonces se van acabando las poblaciones. Pero muchas veces el enfoque que le damos a intentar controlar la sobrepesca es prohibitivo, o sea, controlar a los pescadores. No puedes pescar más de esto, tienes que respetar veras, no puedes pescar más de esta talla, ¿no? Entonces le estamos diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y para la pesca comercial, que son embarcaciones enormes, que se meten muy dentro del mar, es más difícil regularlo, pues es el enfoque correcto. Pero una gran parte de la pesca es pesca artesanal, pesca que está cerquita de la costa, la pesca de nuestros productos locales, ¿no? Embarcaciones no tan grandes y no muy lejos de la costa. Y eso le estamos tomando el mismo enfoque, prohibitivo, es lo que intentamos. Pero tal vez el enfoque más correcto sería introducirlos a la toma de decisiones. Ya hace muchas semanas, cuando antes de toda la pandemia, había hablado de un caso de éxito de tomar este enfoque integrado de todas las partes. Y pues hoy vengo a hablar de otro. Es un gran problema de la sobrepesca es la pesca incidental. Aparte de que sacamos más peces de los que nos puede dar el mar, es que estas redes que utilizamos pues atrapan otras cosas, sobre todo las redes de enmalle, que son de las más usadas. Las redes de enmalle son una serie de boyas arriba, una red y una serie de plomos abajo, y van arrastrando sobre el fondo, ¿no? Van no sobre el fondo necesariamente, pero van arrastrando y atrapan todo lo que quepa en la red, incluyendo, por ejemplo, tortugas y aves. Y ya hace alrededor de 2 años, en el 2018, descubrieron que colocar luces LED en las redes pues ayudaba a que las tortugas pudieran ver la red y que las aves pudieran ver la red, y así no quedaban atrapadas tan sencillamente. Lo malo de estas redes es que son luces LED, pero que necesitan baterías. Entonces, no era tan costo efectivo. Y uno de los investigadores que participó en esta investigación también se dedica a dar talleres de pesca a pescadores artesanales. Y estaba realizando un taller en Loreto y hablaron de esto. Y en cuanto terminó el taller, dos pescadores dijeron, ¿y por qué no? En vez de ponerle luz a la red, ponen boyas iluminadas, que pueden ser solares. Porque las boyas son necesarias. Entonces, eso incluso reducía el costo, porque en vez de usar esas boyas, usabas otro tipo de boyas. O sea, no estabas poniendo un costo extra, le estabas fabricando diferente. Y pues 2 años después de esto ya se patentó la boya iluminada solar, ¿no? Y eso fue gracias a que le hicieron caso a los pescadores. Y eso es muy importante, porque en la mayoría de los casos los pescadores artesanales quieren evitar la sobrepesca y la pesca incidental. O sea, es un negocio familiar, se dan cuenta de que cada vez hay menos y menos peces, cada vez están batallando más, y pues si siguen así, pues a sus hijos, que también probablemente sean pescadores, los van a dejar sin recursos, ¿no? Ellos mismos son los que toman las iniciativas muchas veces. Muchas vedas se han colocado gracias a iniciativas de los mismos pescadores, ¿no? Entonces, tomar este enfoque, que no es prohibitivo, sino tomarlos en cuenta, parece ser que es la mejor solución, ¿no? Sobre todo ahorita, que con la pandemia, los pescadores artesanales, sobre todo los que viven por aquí, por ejemplo, que dependemos del turismo, les pegó muy, muy, muy feo. Y si les estamos diciendo no puedes pescar, les estamos quitando todavía más de ese ingreso poco que tienen y les estamos poniendo en un problema muy grande. O sea, lo importante que es escuchar al sector. Así es. ¿No? Escuchar al sector, porque luego a veces se toman algunas decisiones y que se toman precisamente en un escritorio, de alguien que a lo mejor, y puede va a sonar una tontería lo que voy a decir, pero alguien que a lo mejor ni conoce el mar. No, sí. Entonces, pues ahí eso trae consecuencias que no son tan buenas, ¿no? Exactamente. Y esto es una manera en la que no solo estás escuchando al sector, estás escuchando a la ciencia. Y si ponemos la gobernanza en ese triangulito, las soluciones pueden ser increíbles para todos, ¿no? Para el ambiente, para la economía de los pescadores, y pues se le está haciendo caso a la ciencia, ¿no? No, y además el pescador en mucho es quien obedece precisamente a la propia naturaleza, porque se da cuenta efectivamente que, por ejemplo, hablo del mero, por ejemplo, ¿no? Que el mero había antes una población impresionante de mero, hasta que hubo que empezar a poner vedas,
okay, porque ya se estaba acabando, ¿no? Así es. Y ellos mismos decían, oye, pues yo pesco mero y mero es lo que mejor se vende porque sabe más rico, por lo que tú quieras, ¿no? Y entonces agarras y dije, pero entonces ya no vamos a pescar el mero, ¿ok? Porque vemos que ya hay poquito o que ya están muy chiquitos y no los dejamos crecer y entonces ellos mismos van haciéndolo. Y además, ¿quién mejor para conocer el mar que los que viven en el mar? Exactamente, ¿no? Que los que trabajan y viven de él. Y de hecho el mero es un muy muy buen ejemplo, porque las vedas que se han colocado para el mero en el Golfo de México y la península de Yucatán han sido gracias a los pescadores. Ellos mismos son los que están buscando cómo solucionar. Yo me acuerdo en mi pueblo que eso era muy marcado, el tema de las vedas del mero, la veda del pulpo, ¿no? Porque efectivamente luego había, no había. Exactamente. Entonces dices, ¿cómo no va a haber? Si yo me acuerdo que antes así, hasta el kilo de mero era barato, el kilo de pulpo era barato, porque había mucho, ¿no? Y llegó un punto en el cual pues empezó a acabar. Se fue acabando, sí, precisamente. ¿Algo más? Nada más, muchísimas gracias. No, hombre, un placer tenerte aquí. Y bueno, pues vamos con más para todos ustedes. Nos vemos, saludos a Mike Canseco y a todos en Delfos. Muchas gracias. Estén muy bien, que tengan buena semana. Y bueno, pues vamos con un poco más de información para ustedes.